Nahuel, y ya que tocaste el tema de los Pumas, de la Copa del Mundo, ¿qué te quedó de la primera experiencia en el 2015, un mundialazo espectacular, y la sensación amarga del 2019? Si tuvieras que trazar algún paralelo, formas de encarar un mundial y la otro, los resultados están a la vista entre uno y otro, pero ¿qué te termina quedando un poco de esa experiencia mundialista? Bueno, en 2015 estuvo, se preparó el Mundial muy, muy duro. Creo que en esa parte los dos Mundiales se prepararon muy duro para estar bien físicamente. Yo personalmente después del segundo partido me lesioné en el 2015, así que se me acabó rápido el Mundial. Jugué dos partidos. Pero nada, lo mismo, impresionante la cantidad de gente que había en los estadios. El primer partido contra los All Blacks, jugando muy buen partido, el equipo haciendo un partido excelente, donde, bueno, se nos va al final, ellos aprietan como son los All Blacks y se nos escapa, pero creo que dimos una muy buena imagen y nos sentimos muy bien adentro de la cancha. Y eso fueron inyecciones anímicas que partido a partido sirvieron y bueno, están los resultados, que fue un partido, fue un mundial muy, muy positivo en todo sentido. El grupo El también muy huevo, perdona, bueno. pero el huevo Burcade es un no sé, no le digo que un padre deportivo para ustedes, pero el huevo los conoce mucho a ustedes, ¿no? A esa camada que arrancó en la Vodacom, sabe, ¿no? Los conoce perfectamente, ¿no? Sí, seguro. Creo que el huevo ayudó muchísimo a que tener variantes de juego, no solamente que juguemos todo de forward, sino que mezclemos con puntadas con tres cuartos, un poco de forward, otro poco de tres cuartos. Creo que ayudó muchísimo a que nos animemos a jugar, sí, sin duda, sin duda. Y era por ahí lo que nos estaba faltando. Y también una calidad humana que podías hablar tranquilamente, estaba muy bueno, la verdad que en ese sentido tenía un buen trato con los jugadores. Y en el 2019, ¿cuánto crees vos o cuál es tu visión con esto de que no los jaguares llegan a Japón con la chapa de que llegaron a la final del Super Rugby, no que llegan cansados, no que llegan en su mejor momento? ¿Cómo llegan desde tu óptica? Yo te puedo dar mi parte individual o mi Sí, sí, experiencia. sí. Creo que mejor entrenado que ese mundial no llegué nunca o no estuve nunca. Estuvimos entrenando ahí en el centro de alto rendimiento en Japón más de 20 días. Estuvimos en Australia jugando amistosos, peleando puesto a lo loco, viendo cómo estábamos físicamente, metiéndole a la máquina y como te digo, físicamente llegamos a fondo y eso de estar cansado o no, la verdad que no sé, cada uno, depende de los partidos que haya jugado. A mí me tocó jugar en el Super Rugby, me tocó jugar la parte finales porque yo venía de una lesión, entonces no te puedo decir si todos los chicos Claro. estuvieron cansados o no. En mi caso te digo que no. Y como te digo, la preparación física fue espectacular, ¿no? ¿Y Entrenamos sos de los que muchísimo. piensa que ese penal de Boffrey, si entraba, la historia era otra, o pasó porque tenía que pasar y la historia se escribe como está? No, no, no soy, no, no, no es por el penal de Ofeli. Tuvimos un tiempo donde no se tacleó, así que no hay mucho para pensar. Claro. Creo que no fue por culpa de ese penal, sino también los tries que nos meten, eso fue culpa de nosotros también. La verdad que no, ni en pedo pienso eso, porque hubo muchísimas cosas antes que si hubiésemos estado mejor, no hubiésemos llegado a la instancia de ese penal, ¿me explico? Entonces, Claro. trato de, obviamente, una amargura gigante por el tema de haber estado, de haber terminado tan rápido el Mundial, de los partidos duros, no jugarlo como hubiésemos querido. Creo que con Francia se jugó un segundo tiempo muy bueno, con Inglaterra no estuvimos en el partido ya desde el principio. Te sacan tarjeta roja, se hace muy difícil, es casi imposible a ese nivel un equipo, un seleccionado así, donde es igual o mejor que vos, poder ganarle con 14 jugadores, se hace muy difícil. A ver, esa es la realidad. Claro.
La verdad, perdimos esos dos partidos y fue lo que nos hizo volver. A ver, mucho más para pensar no hay. Después, obviamente, hay que analizar la carga de los jugadores y eso, que eso se lo dejamos para el staff, que la verdad que laburan muchísimo y estudian cada cosa para que no vuelva a repetir y sea mucho mejor el Mundial que viene. ¿Te duró la amargura de Japón? Sí, yo estaba decepcionado porque se entrenó muchísimo y hicimos una preparación muy grande y eso fue lo que más me costó decir, tanto esfuerzo que hicimos para volvernos en primera ronda, por ahí eso fue lo más duro. Y obviamente, personalmente, haber dejado, yo juego mucho por mis hijas, ¿no? Haber dejado tanto tiempo la preparación y de hecho yo tenía mi hija más chica tenía muy pocos meses de vida, entonces no quisimos ir a Japón con mi mujer, se quedaron acá en Argentina, me iba a ser mejor a mí, que no iba a estar pendiente de ellas, iba a estar enfocado en el partido y en los partidos, en todo, y mi mujer también, porque se hacía difícil, me contaban la mujer de los demás chicos que se hacía difícil hasta pedir comida, porque era todo muy muy raro, ¿viste? No era nada parecido a lo de acá. Entonces dije, hice todo ese esfuerzo de dejar a la familia, de entrenarme, de quedarme a palo y con qué poco sabor me vuelvo con un sabor, nada, muy vacío. Esa es la parte más chota por ahí. Y bueno, obviamente ese es una y después representar a Argentina y que no haya ido así no fue lo mejor y no le divierta a nadie. ¿Y cómo queda, digamos, una respuesta cortita? ¿Cómo queda la historia cuando uno miras para atrás y dices, che, la vuelta está Chaparro, dos Copas del Mundo, 2015, 2019? ¿Qué sabor queda, digamos, en la historia? Venirte en primera fase, como si vinieron, es vivir rápidamente un sabor a revancha mirando a Francia, o ¿cómo queda esta experiencia de Japón dentro de tu currículum deportivo? Sí, queda que me falta algo para cerrarla. Me falta un mundial más, por lo menos. Claro, está bien. Y ahí la apuntas. Por lo menos ese es mi norte hoy en día o lo que voy a mirar fijo. Claro, está muy bien. Bueno, Nahuel, ya para cerrar, para dejarte tranquilo con la fría, bueno, preguntarte un poco qué expectativa tenés en lo personal. Se ve que es un momento difícil, sobre todo, bueno, vos estás en Buenos Aires, pero Buenos Aires, capital, el panorama es complicado, no sé cómo y cuándo volverán a entrenar. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué crees que pueden llegar a jugar este año? Sí, me gustaría que nos juntemos, que obviamente primero pasar todo esto, que la gente no sufra más esta pandemia de miércoles, la verdad que no está bueno para nada, fuera del rugby, a nivel vida de todos, creo que es una cagada en todo sentido a nivel país, y después rugbísticamente esperamos que nos digan la fecha del Rugby Championship, que si Dios quiere se va a jugar, y apuntar todo ahí, lo que sea, los partidos que sean, sean 4, sean 5, sean 6, tirar todo ahí para cerrar el año rugbístico, por lo menos este que no fue el ideal, y arrancar ya el siguiente con muchas más certezas y para planificar todo y que nos sirva para mejorar, para que estemos todos mejor y poder llegar a, como te digo siempre, a los Pumas y estar a nivel y pelear contra los mejores. Y si no te toque ir afuera, la mayor de las expectativas para poder jugar con Jaguares donde toque el año que viene, ¿no? Sí, sin duda, ver la forma de armar algo, la verdad que no sé bien cómo se van a manejar, pero armar algo que nos sirva, algo que tengamos nivel, algo que nos dé armas para poder competir con el seleccionado. Bueno, y lo último que te hago en cuanto a la experiencia deportiva, ¿qué camiseta guardas con cariño? ¿Cuál es esa camiseta que tiene mucho significado para vos? Bueno, la primer ventana de noviembre donde debuté en el 2012, esa me guardo las tres camisetas. De hecho, hoy estuve mirando, tengo un bolso con todas las camisetas y nada, justo hablaba con mi hermana que me estaba dando una mano. ¿Y esta qué vas a hacer? Nada, le digo, esta las guardo, le digo, y nada, las pondré en algún lugar cuando sea más viejo. O las miraré, viste, que después te alimentás de recuerdos. Trofeos tuyos, todos. Sí, yo le diría más experiencia de vida o,
cosas que fuiste pasando que están buenas.